Hola muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me voy a ir a probar el ceviche de conchas negras de la tía Meche que está en Comas. No sé muy bien la dirección exacta, acabo de pedir un taxi por aplicativo. Así que vamos para allá, vamos a ver qué tal está. Nos estamos yendo temprano. No tan temprano la verdad porque no... se me fue la hora, estamos yendo casi, son las 11 de la mañana si no me equivoco. Y me han dicho de que vamos a hacer una buena cola, así que vamos a ver a qué hora salimos por allá. Acompáñenme. ¿Desde qué hora estamos acá? 11, ¿no? 11, hemos llegado creo que 11 y 20 por ahí y son las 2 y 47. Ya hace un par de minutos recién que nos han entregado el plato. La señora atiende los lunes, miércoles y sábado nada más. El ceviche sale de 10, de 15 y de 20. También vende chilcano. El chilcano si gusta lo puedes pedir aparte y mientras que vas esperando lo vas comiendo. Pero si no tienes que hacer tu colita nada más. Pero eso sí, recomiendo que vengas temprano. Abre, si no me equivoco, a partir de las 10. Te recomiendo que vengas 9 y media, 10. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo está el cevichito? Está bueno. ¿Sí? Bueno. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? 9. ¿9? Bueno, ¿sí? ¿Está rico? Está bueno, está bueno. Ese plato de ahí es de 10 soles, que está ahí. ¿Sí? Bien, gente, así que este platito que están viendo, bueno, que ya acaban de ver, está a 10 soles, como les comenté, de 10, de 15, de 20, y bueno, mi papá dice que sí, está bueno, vamos a meterle ahora una cucharadita. Sí, del 1 al 10 le doy 9, está bien, bien rico. Está bien fresco todo. Eso sí, gente, está bien fresco. Lo que sí, si quieren probar el ceviche, tienen que venir a hacer su cola, esperar. Sí, sí vale esperar su, hacer su colita, ¿no? Sí vale. Bueno, gente, voy a terminar de meterle y te dejo con los últimos comentarios. Bien, gente, la verdad que ya vamos a culminar. El plato, la verdad, no es tan contundente. Hay que tener en mente de que todo está caro ahora también. Así que el platito de 10 soles sí lo vale. Está muy bueno. Como lo vuelvo a recalcar, está muy fresco todo. Y sí volvería, sí haría mi cola, pero de repente, hoy día es sábado, así que hay más gente. De repente ayer la gente se metió su bomba y ya venía a meter su cevichito. Pero un lunes o un miércoles, que si pueden venir por acá, la verdad que sí, se los recomiendo bastante. Bueno, mientras vas esperando, la gente se mete sus cholitos también ahí. ¿Qué opinas, Zapadera? ¿Sí? Sí, sí vale la pena, ¿no? Sí vale la esperar. Pena. Vale la pena esperar. La gente, la verdad que escuchan, silban, porque la gente se mete y pide ahí nomás, así que hay que estar vivo nada más a eso. Pero bueno, ya vamos a culminar. Bueno, gente, ya hemos terminado. La verdad que sí, se los recomiendo bastante, está muy rico este guarique, porque la verdad sí es un guarique. No está escondido, está metido acá en las calles. No sabría decir la verdad cómo llegar porque vine en taxi. En Uber, InDriver he venido. Así que nada, ya ahorita voy a buscar cómo salir de acá porque no conozco. Ya están en mi casa y les hablo un poquito más. Bueno, gente, ya hemos llegado. Estamos aquí en la casa, la verdad que nos hemos demorado en la colita, ¿no? Nos hemos demorado bastante. Si quieren ir, quieren probar un buen ceviche, un buen guarique, sí se les recomiendo bastante, pero vayan temprano. Y si es sábado,
tienen que ir todavía desde las 9, 9 y media, tienen que estar haciendo su colita por ahí porque, si no me equivoco, empiezan desde las 10 de la mañana la atención, pero hoy día nosotros queremos hasta 11 y 20, ¿no? 11 y 20 y mira, hemos salido tarde, he llegado acá a mi casa a la 1 y 50, imagínense. Pero sí, ¿cuánto le pones a Pa' de nuevo? Ya todo el... Yo le pongo un 9 porque sí, mucho... Se demora mucho en la atención, pero vale la pena. Y el plato hay de 10, de 15, de 20. Ah, también hay chilcano, sí, también ya lo hemos dicho. El chilcano no sabría decir los precios porque no preguntamos, pero hay ceviche de pota también. No vas a hacerte una cola de una hora por un ceviche de pota, pues, ¿no? ¿Algo que decir, apa? No, se la recomiendo. Bueno, vale la pena esperar, pero es agradable. Ahora sí nos toca el tío Oscar, ¿no? Tío. Ahora sí, ya en el transcurso de la semana nos vamos al tío Oscar. Ahora voy a tratar de ir en estos días al tío Oscar que está en el RIMAC. Voy a ver si me doy un tiempito para ir por allá, que está en Pizarro, y hacer la comparación. Y no se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse, que es totalmente gratis. Si ustedes tienen algún guarique, déjenme en los comentarios para ver dónde puedo ir a probar. Y si es un guarique de ceviche de conchas negras, mucho mejor. Así hacemos un tour para que la gente que ve este canal sepa y vayan y que prueben, pues, ¿no? Bueno, gente, bueno, muchachas, le voy a dejar dos videitos por acá para que vayan, se diviertan y le dejen su me gusta. Bueno, muchachas, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense.